Buenas tardes, bienvenidos a todos. Gracias por estar un domingo más celebrando el amor de Dios. Gracias a todas las personas que nos miran a través de nuestras cámaras y de nuestras aplicaciones. Y a todos les invitamos que por favor, cuando lleguen a Catedral, si tienen su cuenta de Facebook, entrar a Facebook, darle like de que estamos aquí para que su gente lo vea y se animen también a venir con nosotros. Y cuando ven algún video, compartirlo también. Los voy a invitar a que juntos nos pongamos de pie para hacer la oración llamada a la adoración que está en la página número 2. Dios Santo, anhelamos tu paz y confiamos en tus promesas. Escúchanos tu llamado a volver hacia ti, a cambiar nuestras vidas y darte la bienvenida. Encuéntranos aquí y llena nuestras mentes con sabiduría y nuestros corazones con tu paz. Te lo pedimos en el nombre de aquel que viene a traernos paz. Amén. Vamos a entonar la primera alabanza al Señor en este domingo, pidiéndole que no tarde a venir a nuestros corazones. Ven, ven, Señor, no tardes. Ven, ven, que te esperamos. Ven, ven, Señor, no tardes. Ven pronto, Señor. Otra vez. Ven, ven, Señor, no tardes. Ven, ven, que te esperamos. Ven, ven, Señor, no tardes. Ven pronto, Señor. El mundo muere de frío, el alma perdió el calor. Los hombres no son hermanos, el mundo no tiene amor. Esperamos, ven, ven, Señor, no tardes, ven pronto, Señor. Envuelto en sombría noche, el mundo sin paz no ve. Buscando van esperanza, buscando, Señor, tu fe. Todos en coro, acompáñense con sus palmas. El Señor dice, ven, ven, Señor, no tardes. Ven, ven, que te esperamos. Ven, ven, Señor, no tardes. Ven pronto, Señor. Una vez más. Ven, ven, Señor, no tardes. Ven, ven, que te esperamos. Ven, 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 Señor, no tardes. Ven pronto, Señor. Regálele un aplauso al Señor. Good and gracious God, thank you for your presence with us this day. Open our hearts and our minds by the inspiration of your Spirit, that we might worthily know you and magnify your name. As we gather in this place for worship this day, we pray in Jesus' name. Amen. Y que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Vamos a darnos un saludo de paz. Time. Donde
podemos sentar. La semana pasada comenzamos con nuestro año litúrgico. El domingo pasado estábamos con el primer domingo de Adviento. Ahora estamos con el segundo. Vamos a encender la vela de la paz. Y estamos pidiéndole a Dios. Estamos en ese tiempo de espera de que venga nuestro Salvador. Y es un buen momento para replantearnos cómo está nuestra vida, qué hemos hecho espiritualmente, a dónde queremos ir, cómo estamos, en dónde estamos parados. Yo los invito a que ahora, el día de hoy, durante nuestra oración pastoral que es en este momento, vamos a poner aquella petición que, o aquello que nos está afligiendo y que queremos cambiar. Y también dale gracias a Dios por alguna razón que tengas en especial. No sé, porque estás bien de salud, porque tienes un buen trabajo, o estás preocupado porque te diagnosticaron alguna enfermedad o tienes algún problema. A mí me gustaría que fuéramos valientes el día de hoy y que cada uno dijera en voz alta: yo quiero darle gracias a Dios por mi familia, quiero darle gracias a Dios por mi trabajo, o le pido a Dios por mi salud, la salud de mi mamá. Yo no sé, ¿alguien quiere decirlo? ¿Alguien quiere expresarlo desde su lugar? Gracias a Dios. ¿Alguien más quiera, pierda el miedo? Ajá. Para que vean que sí se puede. Los míos los cumplen el año que entra, a los 50. ¿Alguien más? Por la unión familiar. ¿Es mi señora? Sintiendo el amor que se profesan ustedes unos con otros, que es el amor de Dios. Ese es el bueno. Familia, que bendito sea él, está unido. Y es para nosotros un placer verla cada que viene con nosotros. ¿Alguien más? ¿No le dé pena? Bendito Dios. ¿Alguien más? Bueno, lo voy a invitar a que cerremos nuestros ojos y en una postura de arrepentimiento, en una postura de petición, le pidamos al Señor que Él descienda sobre cada uno de nosotros, que nosotros sabemos que Él está aquí con nosotros, que Él nos ama, Él nos hizo como somos. Queremos pedirle que nos dé esa paz que muchas veces necesitamos, esa paz que a veces no nos deja ver el amor que Él nos tiene. También queremos pedirle por cada una de las familias, de todos los miembros de esta iglesia, para que el Señor los proteja, para que el Señor les abra sus ojos y ellos puedan ver el amor que Dios nos tiene. Y por cada una de las necesidades de cada una de las personas que estamos aquí y también de las que no están aquí por cualquier motivo, para que el Señor escuche nuestras súplicas, para que el Señor también escuche nuestros agradecimientos y para que el Señor nos siga bendiciendo día a día y nosotros seamos capaces de ver esa bendición en nuestra vida de parte de Él. Amén. Vamos a entonar el canto. Les invito a que levanten sus manos para entregarle esta alabanza al Señor de nuestro corazón. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Eleve sus manos al Señor. Mis manos levantan. Está cayendo aquí. Deja que caiga en su corazón. Es tan fuerte sobre mí. Dígale. Mis manos levantan.
su gloria tocaré. Ahora dígale a los demás: está cayendo su gloria sobre mí. ¿Qué está haciendo? Sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí. Para eso cae la gloria del Señor. Escuche: está cayendo sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí. Dígale a Dios: su gloria está aquí. Guerra, envidia y conflictos. Las personas no están en paz unas con otras, ni en paz consigo mismas. Hace muchos años, el pueblo de Dios soñaba con un mundo mejor. Entendían y esperaban que Dios provocara su deseo de paz. Escuche las palabras del profeta Isaías. Muchos pueblos vendrán y dirán: vengan, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, para que nos enseñe sus caminos y andemos por sus sendas. Porque de Sion saldrá la ley, de Jerusalén la palabra del Señor. Él juzgará entre las naciones y será árbitro de muchos pueblos. Convertirán sus espadas en arados y sus lanzas en hoces. No levantará espada nación contra nación, y nunca más se adiestrarán para la guerra. Ven, pueblo de Jacob, y caminemos a la luz del Señor. Todos juntos oremos. Gracias, Dios, por la paz que nos das. Mientras esperamos el prometido reino de paz, te pedimos que nos fortalezcas y vivas dentro de nosotros. Permítenos compartir tu regalo de paz con nuestro mundo atribulado y devastado por la guerra. Te lo pedimos en nombre del Príncipe de Paz, Emmanuel, Dios con nosotros. Amén. Vamos a ponernos de pie mientras encendemos la vela de la paz que Cristo trae a nuestro mundo atribulado. Enciende una luz y déjala brillar.
tal necesidad, enciende una luz en la oscuridad. Que Dios esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Entonces Zacarías, el padre de Juan, lleno del Espíritu Santo, profetizó: Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha venido a redimir a su pueblo. Nos envió un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo, como lo prometió en el pasado por medio de sus santos profetas, para librarnos de nuestros enemigos y del poder de todos los que nos aborrecen, para mostrar misericordia a nuestros padres al acordarse de su santo pacto. Así lo juró Abraham, nuestro padre. Nos concedió que fuéramos libres del temor al rescatarnos del poder de nuestros enemigos, para que le sirviéramos con santidad y justicia, viviendo en su presencia todos nuestros días. Y tú, hijito mío, serás llamado el profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor para preparar el camino. Darás a conocer a su pueblo la salvación mediante el perdón de sus pecados, gracias a la entrañable misericordia de nuestro Dios. Así nos visitará desde el cielo el sol naciente, para dar a luz a los que viven en tinieblas, en la más terrible oscuridad, para guiar nuestros pasos por la senda de la paz. Este es el Evangelio de esperanza. Honor y gloria a Dios Creador, Cristo y Espíritu Santo. Ángeles cantando están, tan dulcísima canción. Las montañas su eco dan, como fiel contestación. And would you pray with me? Oremos. Good and gracious God, Dios generoso y amado, you who are with us this day, tú que estás con nosotros en el día de hoy, who surrounds us in this sanctuary, quien nos envuelve en este lugar, and who opens us to the experience of the Holy Spirit, y quien nos abre para estar abiertos a la experiencia del Espíritu Santo, grant us in this time together, concédenos en este momento en el que estamos juntos, that we might have open hearts, que tengamos un corazón abierto, and open minds, y una mente abierta, to hear the voice of God, para escuchar la voz de Dios, that meets us at our place of need, que nos encuentra en nuestros lugares de necesidad, and through this experience, y a través de esta experiencia, send us into the world, envíanos al mundo, as open channels, como canales abiertos, of your grace and peace, de tu gracia y tu paz. And now, loving God, y ahora, amado Dios, touch these lips of clay. Toca mis labios de barro. Mold them into the words that need to be spoken this day. Moldéalo en las palabras que tienen que ser dichas en el día de hoy. And may the words that come from my mouth, y las palabras que salgan de mi boca, and the meditations on each of our hearts, y las meditaciones de cada uno de nuestros corazones, may they be ever acceptable to you. Siempre sean aceptadas. In Jesus' name we pray. En el nombre de Jesús oramos. Amen. So for those of you who are regular here at Cathedral of Hope, so para todos ustedes que son frecuentes aquí en la catedral, you may have noted that last Sunday, ustedes recordarán que el domingo pasado, our gospel reading came from the very beginning of Luke's gospel. Se recordarán que el evangelio fue del principio del evangelio de Lucas. And the very beginning of Luke's gospel, y el comienzo del evangelio de Lucas, talks about Elizabeth and Zechariah.
comienza hablando de Elizabeth y de Zacarías. Both who were beyond the age of childbirth. Quienes eran personas que ya habían pasado la edad de tener hijos. Although of course it's only Elizabeth who can give birth. Aunque solamente por supuesto es Elizabeth la mujer que puede tener hijos. But whom the angel arrives to tell her. Pero el ángel se le llega a su vida para decirles that even in her old age, que aunque ellos ya estuvieran pasados de edad, she is to give birth to John the Baptizer. Ella iba a dar a luz a Juan el Bautista. And Zachariah, y Zacarías, who was a chief priest, era un sacerdote supremo, a part of the priestly community, era parte de la línea de sacerdotes, de la comunidad de sacerdotes. It says that he did not believe that this could happen. Y él dijo que él no podía creer que esto iba a pasar. And so he struck mute for the 9 months of pregnancy. So él se quedó mudo por los 9 meses del embarazo. Now we pick up the story. Y hoy nosotros tomamos la historia. Later on in Luke's gospel. En el mismo evangelio de Lucas, pero más adelante. But still in chapter 1. Pero todavía en el capítulo 1. Where now John is born. En el cual ahora Juan ya nació. And obviously those 9 months when he was silent. So, obviamente, en los 9 meses en lo que Zacarías estaba en silencio, he had a lot to think about, él probablemente pensó en muchas cosas. And now is the prophecy. Y ahora viene la profecía. The prophecy of John's role. La profecía sobre cuál iba a ser el rol que iba a jugar Juan el Bautista. John the Baptizer. Juan el que iba a bautizar. Who would be the forerunner to Jesus. Quien iba a ser el que iba a dar la bienvenida a Jesús. John who would baptize people for the forgiveness of sins. Juan que iban a bautizar la gente para la rendición de los pecados. And Jesus who would baptize into eternal spirit. Y Jesús quien iba a venir a bautizar para dar el Espíritu Eterno. Now, as with the Gospels, so, como dice el Evangelio, a lot happens between Luke chapter 1 verses 12 and forward. So, mucho pasó entre el Evangelio de Lucas en el capítulo 1 desde el versículo 12 en adelante. And Luke chapter 1 verse 67. Y el Evangelio es todavía el número 1, pero el 27, el 27. But we're only given the bare bones of the story. So nosotros solamente estamos dando un pequeño sinopsis de lo que pasó. So while a lot happens, so aunque muchas cosas pasaron, we're left to fill in the details. Nosotros vamos a llenarlo con algunos de los detalles. And perhaps the gospel writer didn't think the details were important. Probablemente el escritor, el evangelista Lucas, pensó que no era muy importante dar todos los detalles. But nonetheless, sin embargo, we have John the Baptizer. Nosotros tenemos aquí a Juan el Bautista. Fulfilling the prophecy. Cumpliendo la profecía. The forerunner to Jesus. Quien iba a dar la bienvenida a Jesús. Of whose birth we will celebrate. Y el nacimiento que íbamos a celebrar. In just a few weeks' time. En unas cuantas semanas. And like John. Y como Juan. Like the gospel writers, como el escritor del evangelio, there is much to accomplish. Hay mucho que tenemos que lograr. In the few weeks ahead of us, en las próximas semanas que vienen. But the gospel writers today, pero el evangelista en el día de hoy nos dice, as we hear them for ourselves, como en la medida que lo escuchamos para nosotros mismos, invite us to make some room. Nos invita a que podamos dar un espacio. To make some room for the fulfillment of gospel scriptures. Para que nosotros podamos darle paso a lo que es el cumplimiento de la escritura del evangelio. To make some room in our lives. De que hagamos espacio en nuestras vidas. So that we might celebrate Christmas. De tal manera que podamos celebrar la Navidad. The birth of Jesus. El nacimiento de Jesús. Not just to make room for shopping. No solamente hacer espacio para ir de compras. Or for fighting Dallas traffic. O para encontrar manera de manejar en este tráfico. Or trying to get the perfect gift for the perfect person. O tratar de encontrar el regalo perfecto para la persona perfecta. But to make some room. Pero hacer espacio. In the midst of all of that. En el medio de todo lo que nos ocurre. For what are the 4 central themes of the Advent sermon series? Para realmente tener dentro de nosotros lo que es el tema central del tema del Adviento. To make some room. Hacer espacio. For peace. Para la paz.
and joy, la alegría, and hope, la esperanza, and love, y el amor. We can get so distracted. Nosotros realmente nos distraemos bastante. By everything else that surrounds Christmas. Por todo lo que está alrededor de la Navidad. That we forget to make room. Que nos olvidamos hacer el espacio. For what is the reason of the season. Realmente de lo que es las razones principales de esta temporada. This Jesus. Que es Jesús. Who came into the world. Quien vino al mundo. We so often paint a beautiful picture of Christmas. Nosotros con frecuencia tenemos una imagen muy bonita de lo que es la Navidad. Our sanctuary is filled with the beauty of it all. El santuario está lleno de bellezas aquí. And we so often see Christmas. Y por lo general nosotros miramos la Navidad through the lens of the Christmas cards that we buy. Por lo general lo vemos como a través de las tarjetas de Navidad que recibimos o compramos. You know, the pretty stable. ¿Cómo se llama? El pesebre bien bonito. Mary and Joseph looking so pristine. Y María y José luciendo así como bien bonitos y limpios. No dirt on their clothes. No estaban sucios en sus ropas. Jesus in the cradle. Y Jesús estaba en su cunita así. The manger that's filled with clean hay. Y el pesebre estaba con una, con, ¿cómo le llaman? El heno bien limpio y todo. And the beautiful star of Bethlehem. Y la estrella bien bonita atrás y todo. Shining its light on it all. Y así iluminando todo lo que había. Ready for the shepherds. Y esperando por los pastores. And the wise ones. Y los reyes magos. Everything looks so beautiful. Y todo se ve así como bien bonito. The verses in the cards. Y los versos que tenemos en las tarjetas de Navidad. Speak to the words of Christmas. Hablan de las palabras de Navidad. But the truth of the matter. Pero la verdad. Is that Christmas was nothing like that. Es que la verdadera Navidad no fue tan bonita como se parece. Ask any woman. Como cualquier momento. What it looks like after childbirth. Cuando cómo se ve después que tú tienes un bebé. And it's messy. Es un poco medio enredado, medio. The story messy. Of Christmas is messy. Porque la historia de la Navidad realmente es complicada. And if you know anything about the first century Judaism. Y si realmente sabemos algo sobre lo que era la época en el primer siglo de la temporada judía. And the history of the Jewish nation. Y de la historia del pueblo judío. You will know that what looks good on the outside. Ustedes sabrán que lo que se ve bien en las afueras, what looks so romantic on our Christmas cards, lo que se ve así tan romántico en la lo que creemos de Navidad, is anything but. Realmente no es tan así. For Mary herself, sobre todo para María, Mary who was betrothed to Joseph, María quien está traicionó a Jesús. Who just like Elizabeth had received a visitation. Quien recibió, perdón, a José. Quien recibió la visita del ángel. To say that she would give birth to a child. De que ella iba a recibir, iba a tener este niño. Meant a disruption in her life. Esa llegada del ángel fue una distracción para su vida. For a woman who was unmarried to be pregnant. Porque para una mujer que no se había casado, estar embarazada meant that she had committed the sin of adultery. Significaba que ella había cometido el pecado del adulterio. And the penalty for adultery. Y la penalidad para una persona adúltera was to be stoned to death. Era que la apedrearan hasta morir. She would have been guilty. Ella hubiese sido culpable of such a sin. De un pecado como tal. And whilst we paint Mary as this beautiful saint. Y aunque nosotros pintamos a María como esta santa tan pura. Of which of course she is. Que por supuesto ella lo es. But in that very moment. Pero en ese momento. She would have been seen as unclean. Probablemente ella iba a ser vista como una persona pecadora. So much so. De tal manera. That the gospel writers tell us. Que el evangelista nos dice. That Joseph had it in his mind. Que José tenía en su mente. To divorce her quietly. Divorce her quietly. Como rechazarla calladamente. And to send her away. Y rechazarla. So that she might not face impending death.
de tal manera de que ella no enfrentara un castigo de muerte. Mary had to make some room. María tuvo que hacer un espacio. Some room in her life. Espacio en su vida. To find peace. Para encontrar paz. Peace with what God was calling her to do. Paz para ella aceptar lo que Dios le había puesto que en su vida. Peace that could have led to violence. Peace que pudo haber conducido a la violencia. And peace to make room. Y paz para hacer espacio. To accept herself. Para aceptarse ella misma. And all that God had visited on her. Y todo lo que Dios le había puesto en su vida. In order that she might give birth to the Savior. De tal manera de que ella pudiera dar a luz a nuestro Salvador. Friends, Mary's story. Amigos, la historia de María challenges us to make room. Realmente nos reta para que nosotros hagamos espacio. To make some room for the disruption that God brings. Para hacer espacio para las interrupciones que Dios pone en nuestras vidas. When we are willing to follow God's voice. Cuando nosotros estamos dispuestos a seguir la voz de Dios. We often speak of peace. Nosotros por lo general hablamos de paz. In terms of world peace. En términos como de la paz mundial. Ends of war. El final de la guerra. And of tragedy in our world. Y de las tragedias en nuestro mundo. But the peace that our scriptures talk about. Pero la paz de la que las escrituras están hablando. Not so much the world peace. No es tanto como la paz del mundo. But the peace of God that passes all understanding. Pero la paz de Dios de la cual permite todo entendimiento. All understanding. Todo entendimiento. Of what was culturally norm. De lo que es la norma de las culturas. For what would turn the world upside down. Y cómo nosotros podemos tornar el mundo en sentido contrario. Mary had to find room for peace. María tuvo que encontrar espacio para la paz. And to come to terms with who she was. Y llegar a un entendimiento de quién era ella. And what God was asking her to do. Y lo que Dios le estaba pidiendo que hiciera. And the message then. Y el mensaje entonces. And the message today. Y el mensaje de ahora. Invites us to find peace. Nos invita a que encontremos paz. Not just world peace, no una paz solamente mundial. But peace within ourselves. Pero paz dentro de nosotros mismos. Peace with who we are. Paz con quien somos cada uno. Whom we've been called to be. Quien nosotros estamos llamados a ser. A peace that passes all understanding. Una paz que sobrepasa todo entendimiento. Even when the church doesn't understand us. Aun cuando la iglesia no nos entienda. Or when the world doesn't accept us. O cuando el mundo no nos acepta. Or when governments persecute us. O cuando los gobiernos nos persiguen. To find peace within. Para encontrar paz interna. To look in the mirror. Y mirarnos en el espejo. And to accept what we see. Y aceptar lo que vemos. The good. Lo bueno. The bad. Lo malo. And yes, sometimes the ugly. Y a veces lo feo. And I'm not talking about ugly. Y yo no estoy hablando del feo de la cara. Talking about sometimes the things we have done. Y estoy hablando de cosas que a veces nosotros hemos that hecho. That have caused us to feel ugly. Y que nos ocasiona que nos sintamos feo por dentro. Or unworthy of God's love. Y a veces nos sentimos que no nos merecemos el amor de Dios. For the culture of her day. Porque la cultura de aquellos días would have said that she was unworthy. Hubiese dicho que María era no merecedora. But God found a way. Pero Dios encontró la manera. As she followed faithfully. Y ella siguió fielmente. And made room in her life. Y hizo espacio en su vida. For peace. Para la paz. I believe we need to make some room. Y yo creo que nosotros tenemos que hacer espacio. In our own personal lives. En nuestras propias vidas. To make peace with who we are. Para tener paz con quienes somos. Cathedral of Hope is nearly 50 years old. La Catedral de la Esperanza tiene casi 50 años. Founded 50 years ago. Y hace 50 años. As a ministry to those who felt they were on the outside. Comenzaron el ministerio de personas que pensaban que no eran parte de la sociedad. And for 50 years. Y por 50 años. We have helped people to come to terms. Nosotros hemos ayudado a muchas personas a tratar
To make room for peace. De que puedan realmente encontrar, hacer un espacio para la paz. So that we might know that God loves us. De tal manera que podamos saber que Dios nos ama. Every single person. Cada una de las personas. Just as they are. Así como somos. And we know that even in our own day. Y nosotros sabemos que aún en estos tiempos. We still doubt. A veces tenemos dudas. Whether God really loves us. Si realmente Dios nos ama. The Gospels call us to make peace with ourselves. El Evangelio nos llama a que tengamos paz con nosotros mismos. To make peace with how God has created us. Que tengamos paz con la forma que Dios nos creó. What God has called us to be. A lo que Dios nos llama a ser. And to make peace with ourselves. Y tener paz con nosotros mismos. For without peace within. Porque sin tener paz interna. There is no hope for peace in the world. No hay esperanza para paz en el mundo. We turn our lives upside down. Nosotros ponemos nuestra vida en de la cabeza para abajo. And accept who God has created us to be. Y realmente aceptamos lo que Dios nos creó. In that reconciliation, y en ese proceso de reconciliación, we can then make a difference in the world. Entonces nosotros podemos hacer una diferencia en el mundo. Mary had to make room for peace. María tuvo que hacer espacio para la paz. Peace with herself. Paz con ella misma. Peace with Joseph. Paz con José. Peace with the world. Paz con el mundo. That she might bear the Christ child into the world. De tal manera de que ella pudiera traer al niño Jesús al mundo. And when we make peace within, y cuando nosotros tenemos paz con nosotros, then we're ready to bring Christ into the world again. Entonces nosotros estaremos listos para traer a Cristo al mundo. That will make the difference. Y hará una diferencia. And transform the world again. And again. Y transformará el mundo nueva vez y nueva vez. In this Christmas season, en esta temporada de la Navidad, I invite you to make some room. Yo los invito a que realmente hagan espacio. To get rid of the notion that God doesn't love you. Que se quiten de la idea de que Dios no los ama. Or that you're not worthy for God's love. O que no somos merecedores del amor de Dios. Or that you've done something in your past that prevents God from being present. O que ustedes han hecho algo en el pasado que impide que Dios esté presente. And to make some room for peace. Y hacer espacio para la paz. That will pass all understanding. Una paz que pasará sobre, entenderá todo. Understanding of a previous church. And entendimiento de la iglesia antigua. Or a previous pastor. O de un antiguo pastor. Or a toxic theology. O de lo que es una teología tóxica. And to find that peace within. Y encontrar esa paz interna. For peace within. Porque desde la paz interna. Means peace with each other. Y paz entre todos. And peace with each other. Y la paz mutua entre todos. Means peace for the world. Significa paz para el mundo. That's the miracle of Christmas. Ese es el milagro de la Navidad. And it begins with you. Y comienza con nosotros. And it begins with me. Comienza conmigo. Will you make some room for peace? ¿Ustedes van a hacer paz, espacio para la paz? Will you make some room for peace? ¿Van a hacer espacio para la paz? And will your peace bring peace to the world? Entonces su paz va a traer paz al mundo. I pray it is so. Yo oro por esto. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. God bless you. Amén. Dios los bendiga. Gracias a nuestro señor pastor, siempre es un honor escucharlo. Hermanos, es el momento, ha llegado el momento de darle gracias a Dios, a ofrecer nuestras ofrendas por cada una de las cosas que Dios nos da, nos ha dado a través de nuestra vida, a través de nuestro trabajo y a través de nuestra familia. Tenemos algunas formas de las que ustedes pueden dar su ofrenda durante todos los domingos. En sus bancas tenemos unos sobrecitos blancos. Hay dos sobrecitos, hay uno que es blanco y uno que es rosa rojo. El rojo es para cuando usted quiere donar dinero para las flores del altar y el blanco es para su ofrenda regular. Es importante que por favor en la charola no pongan directamente el dinero o la donación que van a dar, sino que vaya en un sobre blanco y que el sobrecito blanco por favor tenga su nombre y tenga la cantidad que usted va a aportar.
También en ese sobrecito tiene la opción de poner sus datos, si quiere donar con tarjeta de débito o crédito, y la opción de ponerle para que le debiten cada semana, diario, no diario no, cada semana, cada 15 días, una vez al mes o un pago único. Todos sus datos son protegidos. También en su boletín, en la página 5, está un número de texto donde usted puede registrarse. Entra, pone todos sus datos y automáticamente pone la cantidad que usted quiera debitar cada vez que vaya a hacer una donación o alguna aportación. Muchas gracias por cada una de sus aportaciones. Que el Señor los bendiga y el Señor les multiplique cada una de las cosas que ustedes den. Amén. Sientes un murmullo muy cerca de ti, es un ángel llegando para recibir todas tus oraciones y elevarlas a Dios. Hoy abre el corazón y comienza a alabar, el gozo del cielo está sobre el altar, hay un ángel llevando bendición en sus manos. Ángeles volando en este lugar, en medio del pueblo y junto al altar, subiendo y bajando en todas las direcciones. No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó, si sé que está lleno de ángeles de Dios, porque el mismo Dios está aquí. Acompáñanos con sus palmas. Los ángeles llegan, la iglesia se alegra, ella canta, ella ora, ella ríe y congrega, enfrenta al infierno y combate el mal. Hoy abre el corazón y comienza a alabar, el gozo del cielo está sobre el altar, hay un ángel llevando bendición en sus manos. Ángeles volando en este lugar, en medio del pueblo y junto al altar, subiendo y bajando en todas las direcciones. No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó, si sé que está lleno de ángeles de Dios, porque el mismo Dios está aquí. Puras voces ahora, sin música, todos. ¡Ay! Ángeles volando en este lugar, en medio del pueblo y junto al altar, subiendo y bajando en todas las direcciones. No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó, si sé que está lleno de ángeles de Dios, porque el mismo Dios está aquí. Otra vez con música, todos. ¡Ay! Ángeles volando en este lugar, en medio del pueblo y junto al altar, subiendo y bajando en todas las direcciones. No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó, si sé que está lleno de ángeles de Dios, porque el mismo Dios está aquí. Que el Señor sea con ustedes. Y con tu espíritu. Elevemos los corazones, los elevamos al Señor. Demos gracias a Dios nuestro Señor. Es justo darle gracias y alabanza. La aclamación, la acción de gracias y las canciones de alegría son los regalos que te ofrecemos. Dios de todas las edades, hablaste y las estrellas bailaron en el cielo. Susurraste y la nieve cayó suavemente en la noche. Cantaste y el Espíritu nos dio vida, trayendo paz a toda la creación. Dado que la paz era su esperanza para nosotros y la salvación es su obsequio constante,
envió a su niño Jesús en el silencio de un establo. Your name is holy, God of creation, and blessed is Jesus Christ, your child, our Savior. When we were chilled by despair, Jesus came to warm us with your hope. When we huddled against the cold winds of fear, Jesus wrapped us in the protection of your hopes and dreams. When we could find no life, Jesus walked to a cross-strewn hillside, scattering sin's power, sending the grave away empty-handed, and greeted us with the promise of resurrection. On the night in which he was betrayed, Jesus took bread, gave thanks, broke it, and gave it to the disciples, saying, "Take and eat. This is my body, which is given for you. Do this in remembrance of me." Again, after supper, Jesus took the cup, gave thanks, and gave it all to drink, saying, "This is my life poured out for you and for many for the forgiveness of sin. Do this in remembrance of me." So with this cup and bread, we remember your world and your word dwelling among us. Full of grace and truth, we remember our new birth in Christ's death and resurrection and offer ourselves in praise and thanksgiving as a holy and living sacrifice in union with Christ's offering to us. Oremos, Dios Santo, envía tu Espíritu a moverse sobre tu pueblo, llenando este pan y esta copa con tu presencia, que fue el pan que partimos y compartimos, se convierta en la sanación que necesitamos y la esperanza que lleva a un mundo nuevo roto. Que la copa que bendecimos sea la paz que anhelamos y la alegría que podemos ofrecer a todos los que conocemos, porque toda la alabanza y gloria son tuyas, Santo de Israel, palabra de Dios encarnada, poder del Altísimo, por siempre, ahora. Amén. 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 Vamos a ponernos de pie a hacer juntos el Padre Nuestro. Catedral de la Esperanza profesa una comunión abierta. No tienes que ser miembro de esta iglesia o sentirte que estás listo y confesado para ser parte de la mesa del Señor. Todos y todas, cuando bajemos a dar la comunión, son bienvenidos si así lo desean. Sí, pueden sentarse ahora.
ofrezco el blanco pan a ti, Señor, y en él yo te doy mi pobre corazón. Conviértelo en tu cuerpo redentor, oh Dios, por tu cruz y por mi salvación. Yo te traigo hoy también, y con él todo mi ser y mi existir. Tu sangre bendita ha de ser, que por mí se derramó allá en la cruz. Gracias Dios, gracias generoso Dios por habernos permitido estar aquí en este lugar, por haber podido escuchar mensaje de esperanza, mensaje de paz. Permite Dios que esta sensación que tenemos de que tú estás cuidándonos, guiándonos, llenándonos de amor y de sabiduría, permanezca con nosotros Dios y podamos seguir alimentando esta relación contigo en la medida que esperamos al nacimiento de Jesús en nuestras vidas. Todo esto, Dios, te lo pedimos recordando la vida de Jesús. Amén. Bueno, les vamos a dar. Como todos saben, estamos de fiesta. Y aquí en Catedral de la Esperanza, pues también estamos todos de fiesta. Tenemos bastantes eventos. En su página número 8 podrán ver, hoy a las 7 de la noche tenemos el concierto de Navidad, que es por parte de la orquesta de aquí de la iglesia. Todos estamos invitados a partir de las 7 de la noche. Es un concierto muy recomendable, muy navideño, para que se den una vuelta. También tenemos la próxima semana, comienzan las posadas. Ya en su página número 9 está toda la lista de la dirección y número de teléfonos de las personas donde va a ser la posada, por si tienen alguna pregunta, alguna duda de cómo llegar, dónde estacionarse. Y el horario es a partir de las 7 de la noche. También tenemos tenemos tres servicios de Navidad, el 24 de diciembre de Nochebuena, el primero es a las 7 de la noche, ese servicio va a ser bilingüe, así que estamos todos invitados, hay que venir al servicio de las 7 para que años posteriores podamos tener también el servicio bilingüe, después a las 9 y a las 11 de la noche, hay otros servicios que son totalmente en inglés. Y en Navidad, el 25 de diciembre, hay un servicio a las 10 de la mañana. Ese servicio sí es en inglés. El miércoles,
Este miércoles 11 de diciembre tenemos nuestro servicio especial, nuestro servicio tradicional por la celebración de la Virgen de Guadalupe. El servicio va a comenzar a partir de las 7:30 de la noche aquí en el santuario, pero a las 7 vamos a comenzar con nuestra peregrinación, nuestra procesión. Vamos a salir aquí de Sead Spring, donde está la entrada, donde está el arco que dice Cathedral Hub. De ahí vamos a salir todos a las 7 de la noche. Así que los esperamos, pueden llegar unos 10 minutos antes para que todo nuestro programa pueda correr de normal. Vamos a empezar a las 7, llegamos al santuario 7:15, 7:20, comenzamos con los matachines, a las 7:30 comienza el servicio en sí, terminando tenemos los tradicionales tamales. Eso me lleva al siguiente anuncio. A todas las personas que se apuntaron para ser donadores de tamales, al final del servicio va a estar Javier Garza, alias La Loba, junto con Guillermo, recibiendo su dinero de todas las personas que se apuntaron para la donación de tamales. Si no se apuntaron, no se preocupe, como quiera puede donar, no hay ningún problema. Y también tenemos en su página número 10, tenemos a Zacarías y a Elizabeth, para que los niños lo dibujen, lo iluminen, se los lleve a sus hijos, a sus sobrinos, a sus nietos, o si usted quiere dibujar, pues también lo puede dibujar. Y pues ya saben, los esperamos el miércoles a las 7 de la noche, no se les olvide. Sí, la dirección de las posadas, sí, ya les dije, aquí están. Cualquier duda, nos pueden preguntar o están también los teléfonos de cada una de las personas. Ahora los invito a que nos pongamos de pie para que nuestro Señor Pastor nos dé la bendición. Make some room for peace in your life that might then translate into peace in the world. And so go in the name of God, Creador, Santo Espíritu, and Jesu Cristo. Amen. Amen. Acompáñenos con sus palmas a comenzar a hacer espacio en nuestro corazón para la paz. Él es Jesús que viene a un portal hacia un pesebre que es nuestro corazón y que es muy pobre si no lo habita Dios y que es oscuro si en él no está la luz que nos regala el niñito Jesús. Pronto, muy pronto lo veremos llegar a nuestras almas y a las de los demás. Trae en sus manos y en sus ojos la luz para los seres de buena voluntad. Vendrá a nacer en nuestros corazones para que en ellos solo reine el amor. Cantemos todos porque el niño Jesús se hace pequeño como nosotros dos. Se hace pequeño pues quiere demostrar que solo los pequeños puede amar. Cantemos todos al niñito Jesús, cantemos todos que Él nos escuchará. Pronto, muy pronto un niño va a nacer, Él es Jesús que viene a un portal, hacia un pesebre que es nuestro corazón y que es muy pobre si no lo habita Dios y que es oscuro si en el